Bienvenidos nuevamente a Envigado Te Cuenta, un programa de la Alcaldía de Envigado en el que te puedes actualizar de los hechos más destacados de la ciudad señorial. En esta oportunidad hablaremos de obras públicas, de participación ciudadana, de cultura y mucho más. Bienvenidos. Por tercer año consecutivo, la administración Juntos Sumamos por Envigado implementó la estrategia Gabinete Juvenil, una iniciativa que permite empoderar a jóvenes estudiantiles en las labores de la función pública. Cordial saludo para todos. Nos encontramos hoy en el despacho del alcalde. Esto es Envigado Te Cuenta. El día de hoy estamos en el Gabinete Juvenil. Alcalde, ¿qué nos puede contar sobre el Gabinete Juvenil? Bueno, Salomé, muy contento de tenerlos acá. Cada uno del equipo tiene una dupla de un joven, mujer, hombre, que vienen trabajando desde el liderazgo en sus instituciones educativas, en sus barrios, en sus zonas, sea zona rural o zona urbana. Pero eso también hay que mostrarles y acercarlos a lo que es la realidad administrativa de un municipio y del país. Están con nosotros todo un día mirando cómo nuestro cargo tiene una gran cantidad de responsabilidades, es una agenda muy apretada que se hace no solamente en el despacho, en las oficinas, sino también en los barrios, en la calle, como le he pedido a todos los que trabajan en este gobierno. Entonces lo estamos recibiendo hoy con los brazos abiertos y vamos a hacer todo un recorrido de agenda, toda la mañana, toda la tarde, donde se van a llevar una gran experiencia y también se van a llevar un mensaje de que realmente el servidor público comprometido trabaja mucho y se trabaja desde muy temprano hasta altas horas de la noche y es una responsabilidad gigante para cumplir en la comunidad envigadeña. Así que bienvenidos a este Gabinete Juvenil y lo recibimos hoy en el despacho del alcalde. Muchísimas gracias. Gestora, ¿usted qué nos puede contar acerca de su experiencia con el Gabinete Juvenil? Bueno, esta es una experiencia que nos emociona muchísimo, ya este es el tercer año que llevamos consecutivo del gabinete, darle la oportunidad a estos jóvenes que tienen liderazgo en las instituciones educativas de vivir en carne propia lo que es ser secretario de despacho, alcalde o gestora social de un municipio. Entonces, felices de recibirlos hoy y esperamos que Envigado los reciba también y todos los secretarios los reciban también con los brazos abiertos. Tengo expectativas muy grandes para con respecto a este día, puesto que siempre he querido saber qué hay más allá a partir de los cargos que conforman todo el sistema gubernamental que nos rodea. Hola, yo soy Miguel Antonio Maldonado Álvarez y el día de hoy estoy con la gestora social y pues la verdad estoy muy emocionado por hacer parte de este día de hoy con una agenda como la de ellos y estoy bastante impresionado por poder tener esta oportunidad de estar con ellos. Continuamos con el recorrido del Gabinete Juvenil y esperamos que el alcalde nos cuente un poco acerca de dónde nos encontramos y qué es lo que estamos haciendo. Bueno, encontramos en la institución educativa El Salado, un colegio que se está construyendo una segunda etapa de 5.000 metros cuadrados, un valor de alrededor de 17.000 millones de pesos, donde vamos a poder tener unos 570 estudiantes en esta instalación, en estas nuevas aulas y en este nuevo espacio educativo totalmente nuevo, construido desde cero. Este colegio cambia totalmente esta zona y este barrio del Salado y es una obra que queda en el corazón de los envigadeños. Bueno, concluyó diciendo las palabras que nuestro alcalde citó con anterioridad, esto es un sueño hecho realidad. Muchas gracias. En este momento nos encontramos en el Polideportivo Sur de Envigado en una revisión técnica del nuevo centro administrativo. Gestora, ¿usted cómo relaciona esta obra con la niñez y la adolescencia? Bueno, esta obra en el Polideportivo Sur fue una obra soñada, además porque vamos a poder trasladar a todos los funcionarios del INDER Envigado a esta nueva instalación y vamos a poder despejar unos escenarios que teníamos donde ellos tienen las oficinas y ahí vamos a ubicar varias disciplinas deportivas del municipio, es decir, vamos a tener mejores condiciones para nuestros deportistas envigadeños, entonces estamos felices por esta nueva obra. Muchísimas gracias. Ahora hacia la dupla de la gestora social, ¿qué considera usted que es importante resaltar de una de estas obras en la comunidad envigadeña? Bueno, yo considero que es muy importante el tener en cuenta que estén incentivando y cultivando en la niñez el deporte desde tempranas edades, porque esto de verdad es un proceso muy bueno para la comunidad. Los dejamos con más información en Envigado Te Cuenta.
la plaza de mercado de Envigado está llena de aromas, sabores, recuerdos, tradición y pujanza. Un lugar que ha recibido generaciones de familia, las que tejen historias. Hoy vuelve, moderna y llena de oportunidades para los envigadeños. Bienvenidos a la Plaza de Mercado de Envigado, tradición que sigue viva. Juntos sumamos por Envigado. Natural, creativo, único. Así es Envigado. Un territorio en el que estar es más que una fortuna. Olores que inspiran, sabores que deleitan, espacios que acogen, experiencias que enamoran. La buena mesa y la zona D son una mezcla de emociones en las que vivir se siente más profundo, más especial, más mágico. Aquí todo es posible. Juntos sumamos por Envigado. Esta semana el alcalde Braulio Espinosa dio inicio al plan parcheo en la zona urbana de nuestro municipio con el objetivo de mejorar la movilidad y la seguridad para peatones, ciclistas y motociclistas. Con una inversión de más de 1.500 millones de pesos, inició el plan parcheo y mejoramiento vial de 180 puntos críticos de la zona urbana del municipio. El anuncio lo realizó el alcalde Braulio Espinosa Márquez en medio de las obras de intervención de uno de los puntos. Bueno, hemos iniciado un plan de parcheo y atención de puntos críticos en la malla vial, en la zona centro y en la zona urbana del municipio de Envigado. Vamos a atender alrededor de 180 puntos que han sido identificados por la administración municipal y también muchos de ellos reportados por la comunidad o por quienes transitan y se movilizan por las calles de nuestro municipio. Esto es un tema de responsabilidad. También estas vías han sido afectadas por casi 2 años de fuertes lluvias, de una temporada de lluvias muy prolongada y muy fuerte en el territorio envigadeño, porque también tenemos vías con más de 8 o 10 años sin mantenimiento, la malla vial es muy grande, no hemos dejado de invertir en ningún frente y se gobierna hasta el último día, así que vamos a dar los resultados esperados por toda la comunidad y van a ver el cambio en la malla vial, no solamente en la zona centro, sino en toda la zona urbana. Las labores de pavimentación se centrarán inicialmente en los barrios Zona Centro, El Dorado, Barrio Mesa, Las Vegas, El Portal y Alcalá, lugares que fueron reportados por la comunidad y revisados por el equipo técnico. La intervención a las fallas en la malla vial se realizará de manera integral para asegurar una capa asfáltica reforzada y resistente. El contrato que se está desarrollando acá es un contrato general de parcheo y mejoramiento de vías, en el cual revisamos muchos puntos en la zona urbana de Envigado para ver qué deterioro tienen y qué tan avanzado está. Cuando encontramos el punto, lo que hacemos es hacer un corte del pavimento, retirar el pavimento dañado, verificar si hay algún daño en la superficie de la base, si hay daños en las domiciliarias o alguna parte en las tuberías superficiales y colocamos una emulsión para hacer la imprimación, luego colocamos mezcla asfáltica y compactamos para dejar reparada la vía. Este es un proyecto que reducirá la probabilidad de accidentes y los posibles daños en las motos y vehículos. Además, generará vías más seguras para el peatón. Envigado suma al mejoramiento de la movilidad. Iniciaron las obras de mejoramiento de la Casa de la Cultura y el Centro Gerontológico Atardecer, dos espacios muy importantes para el encuentro ciudadano. El Centro Gerontológico Atardecer y la Casa de la Cultura iniciaron unas obras de mejoramiento integral con el fin de seguir sumando a los espacios de esparcimiento de la ciudad señorial. Principalmente lo que queremos hacer en la Casa de Cultura es hacer una intervención como en actividades principales como mantenimiento de techos, mejoramiento de la fachada, baterías sanitarias, mejorar la iluminación, como que todos los espacios estén para el disfrute de la comunidad, como el principal objetivo que tenemos en este espacio. Llevamos casi 4 años de que no se intervenía pues, de una forma integral, como lo vamos a hacer en este momento,
porque veníamos haciendo las intervenciones, pero eran muy menores, o sea, de pronto solamente el techo, uno que otro baño que se dañaba, cosas así de este tipo, eran más como rutinarias, no un trabajo tan grande como el que pensamos hacer en este momento. La intervención en el atardecer, pues, es una intervención integral. Lo que queremos allá es hacer un mejoramiento para todos los espacios que tiene este espacio para los adultos mayores. Vamos a intervenir baterías sanitarias, vamos a intervenir, vamos a hacer unas cubiertas, unas pérgolas para que cuando llueva ellos se puedan desplazar entre diferentes espacios. Vamos a hacer todo el mantenimiento de la fachada, las cubiertas, mejorar algunos espacios que tienen que estar subutilizados porque en su momento era un concepto que se tenía, entonces lo que vamos a hacer es mejorarlos y acondicionar espacios para que ellos puedan disfrutar al máximo del espacio que tienen allá. La Administración Municipal invita a todos los contribuyentes del impuesto predial unificado a hacer el oportuno pago antes del vencimiento sin recarga. El municipio de Envigado invita a los contribuyentes a realizar de manera oportuna el pago del impuesto predial unificado del segundo semestre de 2023. Envigadeños, le informamos que ya se liquidó y facturó el impuesto predial del segundo semestre del año 2023. Las fechas de vencimiento son 29 de septiembre sin recargo, con recargo hasta el 31 de octubre. Dichas facturas pueden ser pagadas en las taquillas del Palacio Municipal, en el portal tributario y en las entidades bancarias. Asimismo, podrá suscribir acuerdos de pago a 12 cuotas sin interés de financiación. Con el pago de este impuesto, todos sumamos al bienestar y desarrollo de la ciudad señorial, pues estos recursos son invertidos en los planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal. Recuerde que los pagos se pueden realizar de manera presencial en las taquillas del Palacio Municipal y entidades financieras que aparecen en la factura. También podrá pagar de manera virtual en el portal tributario de la Alcaldía de Envigado, aireportal.envigado.gov.co. Cientos de ciudadanos y visitantes disfrutaron de Cosechando Sabores. Aquí te contamos un pequeño recuento de lo que fue. Envigado se vistió de gastronomía con el evento Cosechando Sabores, en el que los 10 restaurantes de la Plaza de Mercado ofrecieron platos preparados con amor y los mejores insumos, que también fueron comprados a los comerciantes de Envigado. Durante el 2 y 3 de septiembre, los comensales disfrutaron de los platos de los del pollo, los de la pasta, los del arroz, los de los postres, los de la sazón, los del pescado, los de las sopas, los de los típicos, los de la leche y los del cerdo, que fueron hechos por los cocineros tradicionales de la Plaza de Mercado, quienes estuvieron acompañados de chefs reconocidos que les ayudaron a darle un nuevo aire a sus preparaciones. Cosechando Sabores será emitido por los canales de Discovery en los próximos días, por lo que Envigado seguirá siendo reconocido como un destino gastronómico, haciendo alusión a su marca de ciudad, Envigado natural, creativo y único. Es importante resaltar que los restaurantes de la plaza seguirán ofreciendo los mejores platos con gran sabor, a los mejores precios. Todos los días, el menú incluye desayuno, almuerzo, comida, postres y productos de panadería. Además, podrás comprar los mejores insumos para todas tus preparaciones. Plaza de Mercado de Envigado, tradición que sigue viva. Una delegación peruana visitó los nuevos y modernos espacios de la Plaza de Mercado de Envigado. Ellos también disfrutaron de la gastronomía antioqueña. La Plaza de Mercado de Envigado recibió la visita de la delegación de la Municipalidad Distrital de Puente Piedra y Mancomunidad de Lima Norte en Perú para realizar un intercambio de experiencias exitosas. Estamos aquí en una visita temporal para recoger experiencias de la comunidad de Colombia. Dicho sea de paso, un hermoso país que estamos asombrados del verdor que tiene. Empezando por la comida, que hemos comido hoy día un rico sancocho que le llaman ustedes, nosotros en Perú sancochado. Ayer comimos la bandeja paisa y otros platillos muy ricos.
Y en esta plaza que han construido un mercado, vemos que muy, muy moderna, con todos los establecimientos de seguridad, de vigilancia, limpieza, orden. Y vemos que los puestos muy variados en cuanto a los giros, que vemos que se desarrollan en mucho orden. La verdad es que nosotros también tenemos en Puente Piedra un mercado muy grande que se llama Mega Mercado Guamantanga, que tiene pues desde mayoristas que venden camiones hasta minoristas en los diferentes giros. Y vemos pues una diferencia, ¿no? Que también ya le he tomado fotos que voy a copiar, porque realmente las cosas buenas hay que copiarlas para mejorar nuestro sistema de vida, nuestra calidad de vida de toda nuestra comunidad, ¿no? La comitiva estuvo compuesta por miembros del gabinete municipal, regidores y dirigentes vecinales, quienes recorrieron los modernos y amplios espacios de la nueva plaza de mercado de Envigado y conocieron a partes de la historia de este emblemático lugar. Hoy, en la plaza de mercado del municipio de Envigado, hemos recibido una delegación de la municipalidad de Puente Piedra de Lima, Perú. Es una experiencia que nos enriquece y que contribuimos a que de ambas culturas, de ambas regiones, de ambos países, podamos contribuir, aportar, compartir experiencias exitosas. Esta delegación venía con la firme intención de saber cómo se había logrado esta obra, como es la Plaza de Mercado, ícono de nuestro territorio. Se llevaron muchas inquietudes, preguntaron muchas cosas para poderlas poner en práctica en su territorio. Los 22 funcionarios visitantes mostraron gran interés por conocer los detalles de la modernización de los lugares icónicos y referentes, conservando las tradiciones y el arraigo de la población. Plaza de Mercado de Envigado, tradición que sigue viva. Natural, creativo, único. Así es Envigado. Un territorio en el que estar es más que una fortuna. Olores que inspiran, sabores que deleitan, espacios que acogen, experiencias que enamoran. La buena mesa y la zona D son una mezcla de emociones en las que vivir se siente más profundo, más especial, más mágico. Aquí todo es posible. Juntos sumamos por Envigado. La Plaza de Mercado de Envigado está llena de aromas, sabores, recuerdos, tradición y pujanza. Un lugar que ha recibido generaciones de familia, las que tejen historias. Hoy vuelve, moderna y llena de oportunidades para los envigadeños. Bienvenidos a la Plaza de Mercado de Envigado, tradición que sigue viva. Juntos sumamos por Envigado. La Alcaldía de Envigado continúa con los procesos de construcción democrática de lo público. A continuación te contaremos más sobre la política de participación ciudadana. La Alcaldía de Envigado invita a todos los ciudadanos a conocer y a ser parte de las organizaciones e instancias que inciden en el desarrollo del territorio, espacios que se plantean como una estrategia de gobernanza. Es una invitación muy especial a la comunidad en general para que pertenezcan a las instancias de participación ciudadana, a las agremiaciones, para que de manera directa puedan ser incidentes en los planes, programas y proyectos de nuestro territorio. Los invitamos a que pertenezcan a estas instancias y puedan aportar a la construcción de nuestro territorio. Un gran avance en materia de participación ha sido la creación del Acuerdo 033, por medio del cual se actualiza la Política Pública de Participación Ciudadana Incidente. Esta política tiene 3 ejes estratégicos, 8 lineamientos y 58 alternativas de solución que se deberán implementar en los próximos 12 años a través de los diferentes planes de desarrollo que se han aprobado también por el Consejo Municipal. La idea es con ellos poder mitigar o solucionar las problemáticas identificadas en el diagnóstico a través de las ideas que nos aportaron los líderes sociales en el proceso de formulación y que quedaron plasmadas en el Acuerdo 033 de 2022.
Los líderes y lideresas de Envigado se caracterizan por su trabajo dinámico, organizado y siempre en pro de los habitantes del lugar que representan. Este espacio está dedicado a ellos. Construir comunidad, pienso que es la forma como todas las organizaciones buscamos que nuestra comunidad reciba beneficios, como que la comunidad en sí vaya mejorando su bienestar, vaya mejorando todo su entorno, desde todos los ámbitos, desde lo ambiental, desde la parte cultural, educativa, que todos hablemos un mismo idioma, siempre pensando en el bienestar de todos los que nos rodean. Construimos comunidad cuando conocemos el territorio, sus comunidades, sus necesidades, y las llevamos a la administración para que proyecten y hagan actividades en favor de la comunidad. Nuestro comité zonal hace comunidad, construye comunidad cuando somos el enlace entre la comunidad y la administración municipal para la ejecución de actividades y proyectos que desarrollen en beneficio de la comunidad y la sana convivencia. Construir comunidades que los ciudadanos identifiquen cuáles son las problemáticas comunes que afectan de manera incidente sus territorios. Y los comités zonales construimos comunidad reflejando en los planes zonales esas necesidades que de alguna manera se han priorizado y que posteriormente se pueden ver reflejados en la formulación de proyectos que traten de solucionar esas problemáticas. En Envigado continuamos sumando por la participación incidente. El pasado 3 de septiembre fue la muestra Silletera 2023. ¿Qué tal si nos cuentas cuál es tu favorita a través de nuestras redes sociales dándole me gusta o me encanta? Te invitamos a votar en las redes sociales de la Alcaldía de Envigado por tu silleta favorita. Recuerda que participan las 41 silletas que hicieron parte de la muestra Silletera 2023. Este año desfilaron varias categorías de silletas. 31 de ellas pertenecen a la categoría de silleta comercial y 10 a las emblemáticas, tradicionales, artísticas y monumentales. Votar es fácil. Ingresa a las redes sociales de la alcaldía y vota por tu preferida. Dale me gusta o me encanta a la foto de la silleta que quieres que gane. Y el silletero recibirá un gran premio. Busca en Facebook a la cuenta Alcaldía de Envigado y en Instagram @alcaldiadeenvigado. Ingresa y vota. Les tenemos una gran invitación. El pasado domingo, en el marco de las fiestas del Carriel, tuvimos nuestra muestra silletera. Más de 42 silleteros estuvieron por nuestras calles. Actualmente, en las redes sociales, en Facebook e Instagram de la Alcaldía de Envigado, tenemos 42 silletas para que ustedes, la que más les gusta, le den ese like, le den ese me encanta, y la que tenga más votos va a ser la ganadora. Es hasta el próximo 11 de septiembre a las 10 de la mañana, así que todos ustedes, en cualquier parte del mundo, pueden votar por la silleta que más les gusta. Puedes votar hasta el 11 de septiembre a las 10 de la mañana. Recuerda que solo contarán los me gusta o me encanta en las redes sociales de la alcaldía. Tu voto representa el apoyo a nuestros silleteros de las veredas Perico y Pantanillo. Vivamos juntos esta muestra silletera. Envigado es tradición. Por estos días la Biblioteca Débora Arango tiene abierta una convocatoria para artistas envigadeños. Anímate a participar. Hasta el 6 de octubre están abiertas las inscripciones para artistas envigadeños, una convocatoria para resaltar el talento de artistas plásticos y visuales nacidos o que residan en el municipio de Envigado y que cuenta con reconocimiento a nivel regional por su trayectoria. En nuestra convocatoria hemos visto transitar artistas emergentes y otros de gran trayectoria que han encontrado en la biblioteca un espacio propicio para exponer su obra, logrando con esto gran acogida, tanto de los participantes como del público en general. Las personas que participen tienen la oportunidad de ser seleccionadas para ser parte de una muestra colectiva que se realiza en el Hall de Exposiciones de la Biblioteca Débora Arango.
Además, se otorgarán estímulos económicos al primero y al segundo lugar por valor de 2 millones de pesos y 1 millón de pesos respectivamente. Esta muestra está enfocada en concepto, originalidad y factura que merece ser destacada en el municipio. La alianza entre Confenalco Antioquia y la Secretaría de Cultura de Envigado hace posible este encuentro con las artes, que busca visibilizar el talento local y promover espacios donde las expresiones artísticas se apropien de los lugares abiertos a la comunidad. Los interesados pueden ampliar la información ingresando al sitio web de la biblioteca o llamando a la línea telefónica 604-339-4000, extensiones 4812 y 4813. Usuarios del INDER Envigado con discapacidad fueron beneficiados con el convenio Chalanería Sin Barreras. En la siguiente nota te contamos más sobre esta iniciativa. El INDER Envigado realizó el lanzamiento oficial de Chalanería Sin Barreras, un programa con el que 16 mujeres y 13 hombres con discapacidad de todas las edades desarrollan esta práctica deportiva que impacta positivamente sus vidas y la de sus familias. Quiero invitar a todas las personas con discapacidad que puedan hacer parte de este convenio que tiene el INDER Sin Barreras para practicar el deporte de la chalanería, que es un deporte autóctono colombiano donde se aprende a montar el caballo criollo colombiano. Es algo muy bonito porque con estas personas que tienen capacidades tan hermosas van a tener un desarrollo físico, emocional e intelectual que el caballo les va a transmitir un montón de beneficios y a su vez practicar un deporte y mejorar toda su parte físico-emocional. De esa manera quiero invitarlos a que hagan parte de Sin Barreras en este deporte tan lindo como es la chalanería. Con acciones como esta, el proyecto Sin Barreras del INDER Envigado fortalece su oferta con el fin de continuar sumando por el goce efectivo de los derechos de esta población en todo su ciclo vital. La Secretaría de Salud de Envigado se encuentra realizando la recepción de documentación para la certificación de personas con discapacidad. Conoce aquí los requisitos. Si eres una persona con discapacidad o conoces a alguien de esta población, te invitamos para que te acerques a la Secretaría de Salud, ubicada en la calle 39 Sur, número 3947, para realizar el proceso de certificación. Se estará recibiendo de lunes a viernes en los horarios de 7 a.m. a 11 a.m. los documentos requeridos para obtener el certificado de discapacidad con el fin de dar cumplimiento a la resolución 1239 de 2022, por la cual se dictan disposiciones en relación con este procedimiento, el registro de localización y la caracterización de las personas con discapacidad. Queremos invitar a toda la población en condición de discapacidad del municipio de Envigado para que se acerquen a la Secretaría de Salud y aporten todos los documentos necesarios para iniciar el trámite respectivo. Es muy importante que todos estén certificados porque eso les puede dar acceso a toda la oferta institucional. Este trámite es únicamente para los usuarios que residan en el municipio de Envigado y pertenezcan a los regímenes contributivos o subsidiados. Los regímenes especiales deben realizar el trámite con su EPS correspondiente. En la Secretaría de Salud solicita el formato de inscripción y entrega los siguientes documentos requeridos. Primer requisito, fotocopia del documento de identidad. Segundo, fotocopia de la historia clínica donde identifiquemos el diagnóstico. Tercero, cuenta de servicios público original. Cuarto, certificado del SISBEN. Quinto, entrega el formato de solicitud totalmente diligenciado. Por último, espera la llamada de un médico para que te hagan la evaluación. Muchas gracias por sintonizar Envigado Te Cuenta. Recuerda que nos vemos la próxima semana con más noticias de interés de la ciudad señorial. También nos puedes ver a través de las redes de la Alcaldía de Envigado. ¡Hasta pronto! Juntos sumamos por Envigado.